Hace 3.000 años, desde la fundación de la tierra de Talio, en esta tierra vivían Halima, Taista, Bulsa y otras 4 tribus. Las 7 tribus, para controlar la tierra, crearon guerras año tras año, que destruyeron los campos e hicieron que muchas vidas se perdieran. Hasta que un día, un forastero, con el nombre de Osa, llegó al lugar. Montaba un caballo blanco y guió héroes hasta la paz de sus tribus, para derrotar a los líderes que ahí mandaban, estableciendo el antiguo y sagrado Contrato Osa. Por el contrario, las 7 tribus vivirían en sus propios campos, en paz. Sin embargo, el sacrificio está listo. Que comience entonces. Sí. ¡Rápido! ¡Deprisa! ¿Quiénes son estas? ¡Qué rara, ¿no? ¡Mira esa! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¿Qué están haciendo? ¿Así es como tratan a su salvador? ¡Por favor, no pueden comerme! Tribu de la Belleza. ¿Sabes? En esta ciudad viven millones de personas. La probabilidad de que dos personas se conozcan es de 0.08% y de que se enamoren 0.004%. Así que fue el destino lo que nos unió, cariño. Oh, deja de hablar tonterías. ¿No quieres tener sexo? De eso estaba hablando. Solo existen dos tipos de tragedias. Una es la sensación de vacío e insatisfacción. Y la otra es la sensación después de la satisfacción. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Tú qué crees? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? Hace tiempo que no me llamas. Sabes, he estado muy ocupado. Es mi mamá. No me importa. ¿Todavía me amas? Sé que tienes a otras mujeres. Pero, claro que no. Entonces dime dulzura. ¿Dulzura? Hoy el viejo no está en casa. ¿Por qué no vienes a cenar? Sí, está bien. Mi papá murió cuando yo era un niño. Mi mamá me crió sola y ahora tiene demencia senil.
Siempre me maltrata como mi padre. No me importa, la llamaste dulzura. ¿Qué soy para ti entonces? Tontita. Tú no eres mi dulzura. Tú eres mi amor. ¿Mi amor? Amor real. ¿Amor real? Cariño, me quedé sin dinero. El dinero está en mi bolso. Toma lo que necesites. Oye, no me esperes a cenar. ¡Hibi! ¡Dulzura! Diablos, ¿qué está haciendo esa mujer? ¿Hola? Hibi, ¿estás ahí? ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¡Gigi! Oh. Bueno, no es la gran cosa. Conocemos a todo tipo de hombres. El mío no es fácil de manejar. Lo conocí en una fiesta. Es muy atractivo y muy inteligente. Oye, ¿y qué tal es su habilidad en la cama? ¿Es bueno? Creo que es excelente. ¿En verdad crees que es excelente? ¡Déjame verlo! A ver, muéstrame. ¿Ah? ¿Es él? Saludos de nuestra parte. Saludos de nuestra parte. ¡Ah! ¡Estúpidas! ¡Muéranse de una vez! ¡Todas son iguales! ¡Ah! 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 ¡Agua! 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 ¡Encontré agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué? ¡Es por esas mujeres! ¡Esas mujeres! ¡No quiero volver a verlas! ¡Las odio a todas! ¿Qué demonios? ¿Disfraces? Ok. Me están tomando el pelo, ¿cierto? ¿O es que solo quieren acostarse conmigo? Ok. Lo haremos juntos. No les voy a cobrar, ¿sí? Hola, qué ojitos. Y mírate, ¿por qué usas un velo? A ver tu sonrisa. No sonríes. Bueno, hagan fila. ¿Es lo que quieren? ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Vamos, rápido! ¡Más lento! ¡Vamos! Voy a vomitar. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Avancen! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ya bájenme! Hermanita, dame un poco de agua, ¿sí? Eso, agua, dámela, rápido, dámela, agua. ¡Entra! ¡Espera! ¡Déjame salir! ¡No las conozco! ¡Se equivocaron de persona! ¿Qué lugar es este? ¡Voy a llamar a la policía! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Vivir o morir. Vivir o morir. Yo quiero vivir. Quiero vivir. Hola, amiguito, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Shan Xilin. ¿Eres un ladrón de tumbas? Oye, Shan Xilin no es ningún ladrón. Está bien, soy un hombre muy sabio e inteligente y sé todos los secretos entre el cielo y la tierra. Soy un arqueólogo, eso es lo que soy, Shan Xilin. La gente, por respeto, me llama Profesor Shang. No, Profesor Shan,
Dígame, ¿dónde estoy? Oh, esta es una tribu caníbal femenina, la tribu Jaliba. ¿Cómo que caníbal? ¿Estás loco? No tienes que creerme, pero esta noche van a celebrar la ceremonia anual de sacrificio. Para entonces, ellas decidirán cuál será el sacrificio. Recuerda actuar como tonto. No me culpes por haberte advertido. ¿Sacrificio? ¿Shelin? ¿Oh? Sí, ama. Iré de inmediato. ¡Profesor! ¿Qué sacrificio? ¡Espere! ¿Por qué debería actuar como un tonto? ¡Explíqueme! ¡Profesor! ¡Ese! ¡No! ¡Sube la cabeza! Recuerda actuar como un tonto. ¿Y tú qué haces? ¡Deja de fingir! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No me toquen! ¡Aléjense! ¡Entra! Su Majestad, lamento mucho las ofensas que le hice. Thank you.
así que a estas salvajes les gusta esto. Si la puedo complacer, puede que no me mate. Lin, a veces eres todo un genio. ¿Su majestad? No esperaba que supiera tanto sobre eso. Yo soy un experto. Si necesita algo, me gustaría hacerlo para usted. ¿Lo harías? Entonces elige uno. ¿Qué están haciendo? ¿No quieren hacerlo por turnos? ¡Ay! ¿Qué hacen? ¡Aléjate, niña! ¡Eres malvada! ¡No tienes piedad! ¡No tienes humanidad! ¡Ama! ¡Él está aquí! Siéntate. ¿Sabes por qué te llamé a ti? Ahora eres el hombre de la reina. Y como tal, tu deber es que la reina quede encinta pronto. ¡Ula! Ama Ula. Bueno, quisiera explicarle un poco. Todo esto fue un error. De hecho, yo no pertenezco a su mundo. Soy de una sociedad civilizada. Como los dioses te han elegido. La voluntad de los dioses te trajo. Tu pasado está lleno de culpas. Y tu futuro es un misterio. Es la muerte o la redención. No sé por qué. Pero los dioses te eligieron. Seguramente tienen sus razones. Si abandonas a los dioses, serás cruelmente castigado. Si en 3 meses tú fallas en dejar a la reina encinta, muy pronto estarás. Profesor. ¿Qué pasa si no logro dejar a la reina encinta en 3 meses? Serás un esclavo de nuevo.
¿Qué esperabas? Ah, creí que me matarían. También es posible. Ah. Oye, entonces, si logro dejar en cinta a la reina, ¿me van a dejar ir? El día que nazca el bebé será el día que mueras. ¿Sabías que la mantis, después de tener sexo, se come al mantis macho tomándolo como presa, porque eso puede darle mejores nutrientes a la cría? ¿Entonces igual me voy a morir? Fa, fa, sol, la, si, do, mi, re, do, re, mi, sol, fa, sol, si, la, do, do, si, la, si, fa, do, mi. Nunca re, pensé que yo mi, terminaría en un lugar como este. Ay, por favor, relájate. Solo serán 3 meses. Imagina que tienes cáncer y valora los días que te quedan de vida. ¡Vamos! Este es el famoso mercado de esclavos de la tribu Haliba. ¡Vengan, vengan! ¡No pierdan esta gran oportunidad! ¡Cada esclavo es muy fuerte! ¡Los elijo con mucho cuidado! Hay esclavos que pueden hacer las tareas durante el día y en la noche siguen igual de enérgicos. ¡No pierdan esta oportunidad! ¡Tráelo aquí! ¡Rápido! Levanta el rostro. ¿Qué opinan de este? ¡Muy delgado! Escuchen, se ve delgado, pero es muy enérgico en las noches. Es delgado, te daré 2 calabazas por él. ¿Solo 2 calabazas? Tómalo entonces, llévatelo. ¡Rápido! ¡Mantente firme! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Quédate quieto! ¿Y qué hay de este? ¡Oh, ese sí está bien! ¡Me gusta! ¡Lo quiero! ¡Ah! ¡Una por una! 5 tomates. Eso es muy poco. 4 calabazas. ¡Muy bien! ¡Piel del lobo! ¡Eso! 2 ovejas. ¡Sí! 2 ovejas. ¡Ella ofrece 2 ovejas! ¡Te daré 2 ovejas también! ¡Ella ofrece 2 ovejas más! ¡Vamos, ven! ¡Una por una! ¡No te apresures! ¡Es mío! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Déjalo! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Ay, Dios mío! ¡Oigan! ¡Dejen de pelear! ¡Déjame! ¡Él es mío! ¡Vamos! ¿Qué les pasa? ¡Miren eso! ¡Oye, déjalo! ¡Qué tontas! ¡Ya suéltalo! ¿Quién crees que gane? ¡Vale la pena! Ven. Escuchen. En nuestro mundo moderno hay un método sencillo para resolver problemas. Profesor Shang, venga. Piedra, papel o tijeras. ¿Ok? Piedra, papel o tijeras. Roca, dense las tijeras. Tijeras, vencen al papel. Entonces, el papel derrota a la roca. ¿Lo entienden? Oigan, no se preocupen. Una vez más. Piedra vence las tijeras. Las tijeras vencen al papel. Y el papel vence la piedra. Eso. Ahora, ustedes, ¿sí? Bien. Como ven, ella es la ganadora. Ahora, ella ganó el esclavo. ¿Simple? ¿Qué estás haciendo? Bueno, les estoy enseñando métodos más civilizados. ¿Civilizados? ¿Estás hablando de civilización? No sé si en tu civilización tienen juegos de cobardes. Pero lo que sí sé es que los hombres son unos bastardos.
Te ves interesante. ¿No lo crees? Hoy les haré saber lo que es la civilización Haliba. Malditos esclavos. Mujeres, usen el método Haliba para elegir al ganador. Profesor, ¿cómo llegó hasta aquí? Es una larga historia. Todo comenzó 5 años atrás. ¿5 años? Sí, hace como 5 años vinimos al desierto para buscar las reliquias de Haliba, pero al final fuimos atacados por ellas. Corrimos como locos y ellas nos persiguieron por 3 días enteros. Al final nos atraparon a todos sin piedad. ¡Diablos! ¡Esas mujeres! Profesor, ¿no ha pensado en escapar? ¿Escapar? ¿En verdad crees que escapar de aquí es tan fácil? He intentado escapar 32 veces y 128 personas nuevas han llegado. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Entonces? Entonces ahora estoy aquí frente a ti. Profesor, dígame, ¿hay algún otro método? A menos que uses magia para hacer que las mujeres confíen en ti y que puedas escapar. Pero la gente en Haliba solo confía en las mujeres, no en los hombres. Ajá, confianza. Eso es fácil. Profesor, no quiero ser presumido, pero mientras sean mujeres, siempre tengo su confianza. No por nada me llaman Don Juan. Amo a las mujeres, y esa soy yo. Si en verdad puedes controlar a esas mujeres, no solo escaparemos, tendremos dinero. Sé dónde está su tesoro. Tomaremos un poco y escaparemos. Majestad. Llegaron noticias de Shijo del Norte. No se hallaron rastros de Thais. ¿Thais, dices? Sí. Ordené a las tropas nómadas a atacar. Serán derrotadas antes del amanecer. ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¡Que vuelvan las tropas! Pero, su majestad, Thais estuvo en el norte. Esto es una amenaza. Desde la firma del contrato de Osa, no hemos levantado una guerra desde hace más de 200 años. Pero... ¿Pero qué? No creo que los Thais traicionen el contrato. Incluso si lo hacen, no deberíamos iniciar una guerra. A partir de mañana, todas las tropas serán reforzadas al doble. Mantengan vigilancia en el norte del desierto. Sí. Ven aquí. ¿Me llamó su majestad? ¿Qué estás haciendo aquí? Llamé a mi perro. Su majestad debería tratarse mejor como una mujer. Debería relajarse apropiadamente. ¿De qué hablas? De hecho, en mi pueblo natal hay una tecnología ancestral llamada masaje que aligera la presión y relaja. Suena a basura. Con permiso, déjeme hacerlo, majestad. Usted trabaja día y noche sin descansar todo el día. Y todas las acciones de la tribu son dirigidas por usted. Por favor, permítame asistirla. Venga, mire sus pies. Esta zona refleja sus pulmones.
y no están saludables. Implica que se queda despierta hasta tarde. Eso es malo para su cuerpo. Debería beber más agua y comer menos condimentos. ¿Cómo dijiste que se llama? Esta técnica se le llama masaje. ¿Un masaje? Uh-huh. De hecho, hay muchas otras formas de tratar la salud de la mujer. Interesante. De hecho, tengo muchas técnicas. Si me lo permite, le traeré muchas sorpresas a las mujeres de la tribu. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiero es abrir una... ¡Ay, qué desastre! ¿Hay otra opción? Hay un sanitario. ¿Tú lo quieres? Puedes decir que no la hay. ¡Ay, diablos! Ya que, hagámoslo. Cuidado de belleza inteligente. ¡Bienvenida! ¿Qué lugar es este? El cuidado de la belleza. ¿Cuidado de la belleza? ¿Qué es? Se lo pondré así. Es un lugar para ponerse hermosas. ¿Hermosas? ¿Estás diciendo que soy fea? Les informo. Yo soy la mujer más hermosa de la tribu. Hoy, si no puedes satisfacerme, quemaré esta casa. Sí, de acuerdo. Señorita, ¿satisfecha? Sí, y mucho. ¡Sí! Jefe, lo logramos. Lo logramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tranquilas! ¡Una por una! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Sí! ¿Yo soy hermosa? ¿Sucedió algo en la tribu en estos días? No, su majestad. Su concubino dijo que había abierto un lugar para el cuidado de la belleza. Muchas aldeanas lo visitaron. Así que engaña a la gente con trucos. ¿Qué estás haciendo? He estado aquí por un tiempo y me ha estado cuidando, así que preparé la cena para usted. Comida de mi pueblo natal. Por favor, pruébelo, majestad. Escuché que el lugar de cuidado de la belleza es popular. Usted me halaga, pero si puede, visítelo.
Supongo que eso haría el lugar más popular y eso sería fantástico para todos, ¿no cree? No me interesa tu cuidado de la belleza. Solo vine a recordarte que tú eres un esclavo. Por supuesto. Música. Majestad, su hermoso cabello es como una cascada oscura. Sus ojos están brillando como estrellas. Cada expresión de usted me atrae profundamente. El amor entre nosotros es pequeño, es tranquilo y es puro. Majestad, me he enamorado de usted. Y para mostrarle mi sinceridad, decidí entregarle mi corazón. En mi país, los amantes usan anillos como símbolos que prueban su amor. Ya veo. ¿Qué es el amor? El amor es un afecto profundo. Es tener buenos sentimientos por alguien. Es el deseo de estar con esa persona. Es como si fuera una hada mágica. Amor a primera vista. Cuando la ves, tu corazón late muy rápido, rápido, como si fuera a quemarse. Olvídalo. Nunca has amado a nadie. Solo te amas a ti. Nunca sentirás lo que es ser amado. ¿Conoces lo que hay en mi corazón? Solo eres un payaso que piensa en sí mismo. Un payaso como tú puede morir en cualquier momento. Toma tus trucos. No te servirán. Yo no te amo. Sí, puede que no entienda el amor. Haré que tú me ames a mí. ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Dolly! ¡Dolly! 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 Hay que conseguir ayuda. ¿Qué sucedió? ¡Dolilla! Dijo que tenía sed y fue por agua, pero de alguna forma cayó en el pozo. Corrí inmediatamente cuando oí el grito. ¡Dalia, por favor, salva a Dolly! ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Puedo salvarla. ¡Déjame intentarlo! No te preocupes, yo me encargo. Ven aquí. Te estoy llamando a ti. Esta noche puedes dormir aquí.
Buenos días. Hola. Mira quién viene. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por salvar a Dolly. Hice lo que tenía que hacer. Oye, ¿no me das un beso? No arruines el ambiente. ¿Cuánta comida queda en el almacén? Su Majestad, hay 60 cerdos, 30 ganados, 80 ovejas, 100 cajas de nueces y tocino cada una. ¿Recientemente en la villa hay alguna otra cosa especial? Su Majestad, su concubino Lin Siwi no solo salvó a Dolly, sino que también fundó el lugar de cuidado de la belleza y ahora se está volviendo muy popular. ¿Es alguien capacitado? ¿Cómo es eso posible? Su Majestad, en mi opinión, hay que detenerlo inmediatamente. Las mujeres en la tribu buscan belleza y esto daña la producción y defensa. ¿Qué tiene de malo querer ser bella? Miren los beneficios que trae a la aldea. Mírame ahora. Soy bella. Es inútil. Mujeres y esclavos ahora son más cercanos. Solo estás hablando mal de mí porque envidias mi belleza. Solo me tienes envidia. Eres una envidiosa. Todas son unas envidiosas. De hecho, las mujeres deben tratarse mejor. No lo creo. Por favor, ¿es cierto? Majestad, perdimos contacto con Shijo del túnel del sur anoche. Aima, prepara una tropa. Iremos al túnel mañana. Sí. Mañana, la reina va a inspeccionar el túnel. Voy a preparar todo y esperaré en la entrada de la aldea. Cuando regrese, nos iremos rápido. Ok. Thank you.
¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Nos están atacando! ¡Retrocedan! ¡Protéjanse! ¡Protejan a la reina! ¡Protéjanla! ¡Aléjense! ¡Hay que retirarnos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Cuídense! ¡Cuidado! ¡Corren! ¡Corren! ¡Hay que huir! ¡Huyan! ¡Rápido! ¿Te encuentras bien? ¡Vamos rápido! ¡Huyan! ¡Retirada! Estás despierta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están las demás? Perdimos contacto con ellas. Así que encontré esta cueva segura. No. Voy a encontrarlas. No te muevas. Estás herida. Descansa esta noche. Mañana temprano iremos a la aldea. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no escapaste? No lo sé. Pasó muy rápido. Me sentí incapaz de pensar en escapar. Oh, sí. ¿Quiénes nos atacaron? La gente de Taista. ¿Taista? Hace 3,000 años, desde la fundación de la Tierra de Talio, en esta tierra, vivían Haliba, Taista, Bulsa y otras 4 tribus. Cada año hubo guerras que destruyeron los campos y muchas personas sufrieron. Hasta que un día, un forastero, Osa, llegó al lugar. Montaba en un caballo blanco y derrotó a los líderes de las 7 tribus. Y luego estableció el antiguo y sagrado contrato Osa. Esto haría que las 7 tribus pudieran vivir en paz en sus propias tierras por generaciones. ¿Pero por qué los Taista las atacaron? Por la paz. La paz no puede mantenerse por una anécdota, ¿entiendes? Antes de que muriera mi madre, ella me envió esta piedra verde. Ella esperaba que yo tomara el poder de proteger Haliba. Pero parece que la decepcioné. Tú lo has hecho muy bien. Eres la mujer más fuerte que haya visto. Nunca antes vi una mujer que pudiera usar un palo para apuñalar el trasero de un hombre. En el pasado, trataba a las mujeres como juguetes. No sabía nada hasta que llegué aquí. Lo que es ser un juguete. Tal vez me equivoco, pero creo que finalmente soy yo mismo. Gracias. ¿Por qué? Por haberme salvado. Tú eres la reina. No tienes que darme las gracias. Llámame Talilla. ¡Una luciérnaga! Cuando era niña, mi madre las atrapaba en bolsas para mí.
luciérnaga. Esto no es una luciérnaga, es un preserva... luciérnaga. ¡Valientes hombres de Taisda! Hemos sido oprimidos por el contrato Osa por muchos años. ¡Y hoy! ¡Es el momento de conquistar! Espérame aquí. No se permite la entrada a hombres. ¡La reina! ¡La reina! ¡Su majestad! ¡Ya está aquí! ¡Hay que buscar ayuda! ¡Su majestad! ¡Hay que buscar ayuda! ¡Alguien la tiene que curar! Algo anda mal con el agua del pozo. Bebieron del agua y ahora están enfermas. No te preocupes. Ten calma. Estoy aquí y todo estará bien. Su majestad, los malditos Taisda iniciaron la guerra. 2/3 de nuestra gente están enfermos. Y ahora, no tenemos tropas para protegernos. Arma a los soldados que quedan. Pelearemos hasta el final. Sí. Muy bien. Su majestad, descanse un poco primero. Yo llevaré la medicina. Vamos. Libera a todos los hombres. ¿Pero qué? ¿De qué está hablando? Estoy diciendo que liberen a los hombres. Diles que si quieren, pueden irse. Y si quieren quedarse y pelear por la tribu, tendrán los mismos derechos que las mujeres. Pero, Su Majestad, nunca hemos tenido miembros hombres en Haliba. Esto no... ¿Y si Haliba desaparece? Solo buscando unión, podremos tener un futuro. Es momento de un cambio. Sí, andando. Su Majestad, atrapamos a un esclavo sospechoso. ¡Ten cuidado! Es muy importante para mi investigación. ¡Profesor! ¿Qué? ¿Por qué sigues aquí en la aldea? No me digas, ¿te atraparon? Pensé que ya te habías escapado. Te esperé toda la noche, pero no te vi llegar. Nuestro plan de escape ha fallado de nuevo.
¿Ah? ¿Por qué estás guiñando los ojos? ¿Te duelen los ojos? ¿Qué quieres decir? ¿No quieres hablar? ¿Por qué no hablas? ¿Quieres que hable o no hable? ¿Quieres que hable o no hable? ¡Olvídalo! Ya entendí. Talilla, ¡no pronuncies mi nombre! Estás exiliado. Y si vuelvo a verte, te mataré. ¡Talilla! ¡Talilla! ¡Talilla, puedo explicarlo! ¡Talilla! La medicina. Te enamoraste de él. ¿Qué? De hecho, no quieres dejarlo. Igual se fue. Por muchos años has estado protegiendo a la tribu. Gracias. Toma la medicina y descansa por un rato. Su Majestad, tome un buen descanso. Es momento de que yo la proteja. ¡Vamos! Estoy cansado. Ya no tengo fuerzas. Nunca esperé que surgiera de forma tan sutil. Gracias a mis planes, ella dijo que estamos exiliados. Pero creo que solo me tenía miedo. Do, re, do, mi, sol, fa. Re, mi, sol, la, si, re. Todos van a Jaliba. Son demasiados. Las Jaliba no pueden contra tantos enemigos. ¡Regresemos! ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza? Hicimos tanto para escapar y ahora quieres regresar. ¡Morirás si regresas! ¡Pero van a destruir a Jaliba! El desarrollo de la civilización humana está basado en muerte y muchas guerras. No podemos cambiar la historia. No lo haré. Apresúrate. Quiero mi premio Nobel y solo me retrasas. ¡Eres un idiota! ¿Qué dijiste? Dije que eres un idiota. Dices que eres un gran profesor, pero solo eres idiota. Si dices eso de nuevo, te golpearé en el rostro. ¡Idiota! 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 ¡Ay! ¿Y qué investigaciones? Hasta los niños pequeños dibuja mejor que tú. ¡Premio Nobel! ¡Sí, claro! ¡No! Tal vez mi sueño sea una locura, pero soy mucho mejor que tú. ¿Qué has hecho? Ahora pretendes ser un héroe. ¿Ah? ¡Ay! ¡No! ¡Me voy! ¡Ah!
¡Vamos! 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 Mi sol, la, si, la, si, do, re. Escóndete aquí. No hagas ruido. ¡No te me acerques! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡No te acerques! ¡Aléjate de mí! ¡No te la lleves! ¿Por qué haces esto? ¡No! ¡No! ¿Oh, te dolió mucho? Hombre rey. ¡Conquistadores! Si algún día nos vamos al infierno,
¡Conquistaremos el infierno también! ¡Sí! 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 ¡Disfrutemos de estas mujeres juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están derrotadas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! Talía, ya sé lo que es el amor. El amor es un sentimiento que no tiene forma. Pero cuando lo sientes, obtienes el mundo entero. Te sorprenderá cuando suceda, porque solo puedes pensar en esa persona. Quiero retarte a un duelo. ¡Yo acepto tu duelo! Oigan, no soy un profesor de segunda. Vengan en orden, una por una. Todas están incluidas. Hay para todas. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasará para que su majestad salga del palacio? Niña tonta. Ella no puede salir en 3 meses antes de dar a luz. Muy bien, se acabó el tiempo. Quien quiera presentar sacrificios, levante la mano.
¡Déjame ir! ¿Qué están haciendo? ¡Déjame ir! ¿Qué están haciendo? ¡No pueden comerme! Oigan, ¿qué? ¿Así es como tratan a su salvador? ¿Qué les pasa, mujeres ingratas? ¡No pueden comerme! ¡Ah!